Venga. Bueno, ¿cómo te llamas? Andrés. Andrés, ¿qué más? ¿Qué poner para que eches si va a echar tu sede? Andrés Gómez Paloma. ¿Y de dónde eres? De Piedra. Me llamo Pablo y soy de Pedrera. ¿Qué estás haciendo hoy aquí? Pues ando un rato. Un rato. ¿Un rato bueno? ¿Cómo ves la expectativa del tiempo? ¿Ves que va a cambiar el tiempo? ¿Va a llover o algo? ¿Cómo lo ves? ¿Hace frío? Hace bueno, yo iba a ser. Coméntame. Hace bueno. El de Sevilla bueno. ¿Cuál te gusta a ti? Mira para arriba. El Sevilla bueno. ¿Qué equipo? Sevilla bueno. Sevilla bueno. Venga, un besito. Venga. Tírale un besito. Dale. Muy bien. Yo me llamo Juan. Yo Antonio. Y yo Antonio. ¿Qué? ¿A qué venís hoy al campo? Hoy venimos pues, aquí a disfrutar. A disfrutar y a jugar fútbol. Y a intentar escalar la montaña. ¿Y os falta gente, os falta jugadores para yo poder jugar con ustedes? No, nos falta, porque es uno para uno. Es uno para uno. ¿Y las porterías cómo están? Las porterías de piedra, ahí. ¿De piedra esa, no? Sí. ¿Venís con mucha gente? Más o menos. ¿Eh? Sí, más o menos. ¿Cuántos sois? 5 o 6, ¿no? ¿A qué quiere decir paella en el micro? Ponle el micro, ¿verdad? Paella. Y para mí no, ¿no? Para ti no. Bueno, que disfrutéis mucho. Muchas gracias. Manda un saludo a alguien de Pedrera, que tú quieras. Saludo a mi padre que está en cama. Anda. Buenos días, peredeños. Estamos ya en la sierra hoy, de las 8 de la mañana, casi un día maravilloso. Llevamos 4 años sin romería por el frío y la lluvia. Hoy un día para los niños mayores y para todo el mundo. A pasarlo bien, que esto una vez al año. No quedarse en casa, que la casa es muy triste. Hay que salirse y cambiar de... y hablar con la gente y pasarlo bien. Buena comida, buen vino... y a luego baile. A lo que hablen ellos, además. Venga, Placido. Venga, me ha cedido el puesto mi Tito Manuel, el alcalde de nuestro barrio, que para eso. Yo he dicho que venga. Que para eso es el mayor, yo le digo lo mismo a la gente de Pedrera. Buenos días y que vengáis todo el mundo, que vengáis, que hace un día muy bueno, llevamos muchos años sin celebrarlo. ¿Cómo lo habéis preparado? ¿Qué habéis pensado de comer? De todo, traemos comida para quedarnos aquí un mes por lo menos. Para quedarnos aquí un mes. Vamos a repetir. Primacho, 14. Que yo no me meto 14. En arroz, vamos a comer filete, chorizo, lo típico de estos días. Y el día que hace es impresionante. Esperemos que asista mucha gente. Porque es un día muy celebrado en nuestro pueblo, hijo. Que lo paséis todos muy bien, ¿eh? Ese es el deseo mío. Que le voy a cantar una canción
La gamba cumba cumba, la paella que comimos aquel día, tan harta, tan delgada, que la tengo en la garganta atravesada. Los lunes que hay paella, todo el mundo huyen de ella y se forma cada cisco, porque estamos hasta los huevos de marico. Y Pepa la gorda, pum pum pum, Pepa la gorda. Bueno, ¿qué tenéis pensado de comer? ¿Qué tenéis, cuánto habéis venido? Buenos días, Pedrereño, veniros para la sierra, casi un día de verano. Mira, aquí vamos a hacer nuestra paellita, nuestra costillita, nuestro picayo de naranja que traemos muy sano, porque aunque estemos en la sierra hay que comer sano, que es lo fundamental. He visto que habéis aprovechado ya por espárragos, ¿no? Sí, mira, hemos ido por espárragos. Eso la cuido la Carmelita. Yo no, yo soy más mala parraguera. Con que lo paséis muy bien, todo lo que vengáis a la sierra y lo que os quede allí que no veáis en el vídeo. Muchos besos para todos. Y si queréis una cervecita, la queréis ya. Y si queréis una cerveza, pasadlo por aquí. Cervecita, vino, que aquí hay de comida para todos. Mira, levantarse, niño, venirse para la romería, que se está muy bien. Y a mí me viene el negro vendiendo eso, ¿cómo es? La toalla. La marea está baja, sin novedad en la costa, los cangrejos se han echado para atrás y el tiburón está dormido. ¿Qué tenéis pensado de comer? No vamos a comer, estamos a dieta, vamos a chupar de esos palmitos. ¿Cabeza de gamba? Sopa de palmitos y espárragos trigueros con orégano. Hemos echado un dita muy bueno. ¿Cuántos sois? Somos, no hemos contado porque se manque, la mitad viene haciendo el camino de Santiago. Están haciendo desgaste, ¿no? Están haciendo para entrar con hambre. Somos la mitad de la cuadrilla y los que cantan vienen detrás. ¿Qué más quieres? Es que yo me he colocado, a mí me la puedo echar así. Venga, la foto, carne, para las tostadas. Dos tostadas a la vez. Bueno, no, a mí no me lo ponga. Eso es el presidente que es allí. No, el presidente. ¿Para qué sirve eso? Esto va a ser para las tostadas, va a servir. Ahora, para quien las quiera, quien no. He puesto como las lentejas, el que quiera las come, el que no las deja. Ahí ni más. Pues nada, pues aquí hicimos un grupo que hemos venido a pasar hoy, que hace ya muchos años que no venimos porque ha hecho mal tiempo, pero este año había que venir, sí o sí, con ganas, con muchas ganas. ¿De comer o de...? De comer, de disfrutar y de todo, lo que venga bien. ¿Te ha costado trabajo dar con el sitio? Que va, perfecto, si somos de aquí de Pedrera. Indicado. Indicaciones, yo qué sé, yo no conduzco. Pregúntale al conductor a ver si está bien indicado. Pues muy bien. Buenas, vamos, la gente al campo ya, ¿no? Ya, casi buen día, hace buen día. ¿Pero coge el micro? Ah, pero coño. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga, vamos aquí al...
al lado femenino. No, me habla. Pero bueno, bueno, muchachos, decir algo. No, de verdad que no. Vaya día de campo que nos ha salido. No, que estamos bien, hemos venido tempranito, guay, comiendo cervecita. A ver. A cargar la pila con este sol. Lo siento, guay. El personal no está por la y labor. Aquí el personal no está por la labor, porque no está. No queréis hablar, ¿no? No quiere, no. Es que es muy trempano. No, di algo. Saludo, un saludo a alguien. Di algo. ¿Te digo? Coño, ¿qué dices? ¿Me vas a decir? Hola. Que aquí está muy bien este domingo estupendo, de los muchos que nos han visto, y nada. Perfecto. Ya, pues, perfecto. Y vamos bueno, allá a disfrutar. Luego, te queda con el micro, no para ti, ¿no? No, toma, yo no lo quiero. Hay ganas de pasarlo bien, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Emma. Bueno, ¿qué? ¿A qué has venido aquí al campo? A hacer la Candelaria. ¿La Candelaria? Sí. No, el día de salida al campo, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te lo vas a pasar hoy? Bien. ¿Qué te parece el día? Bien. ¿Has venido con muchos hermanos, hermanas o, sí, o te falta gente para disfrutar? Ya vamos a empezar. Ha sido ella, yo no. Venga, Emma, opina. Venga, di pedrereños por el mundo. Di pedrereños por el mundo contigo. Ven a la sierra, pásatelo bien, pero dilo. Ah, ven a la sierra y te lo pasas bien. Muy bien. Ahí vimos que así la entrada. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, estupendo. Aquí venimos a echar un día de campo, en familia. Bueno, ¿qué vais a comer? Pues fideuá, vamos a comer. ¿Te vais a acordar de mí? Pues claro, vente, mira, por ahí estaremos. Más para allá de... Ahí arriba, ¿no? Ay. Bueno, pues a disfrutar. Igualmente, hasta luego. La culpa es mía. Que échame a mí la culpa de que se te cale, ¿vale? Estoy nerviosa. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Me vas a hacer correr mucho? Sí, la corre. Hola, Rafa. Rafa, ¿con qué ganas vienes al campo? A disfrutar. ¿Qué tienes pensado hacer hoy, el día bueno? Disfrutar. ¿Con quién? Con mi familia. La familia son muchos, ¿tú lo has contado? Sí, mira, sí, mira, no mire. ¿Cuántos son? Yo qué sé. ¿No lo has contado mentalmente, ¿eh? ¿No sabes cuántos son? No. Bueno, ¿qué? Un saludo al pueblo, a alguien. Del pueblo, que no, al menos no ha venido alguien, se ha quedado allí, en el pueblo. Mis hermanos. Ya, pues salúdalo. Hola. ¿Y tu equipo de fútbol cuál es? No sé, no juega a fútbol. ¿Al baloncesto? Tampoco. ¿A la petanca? ¿Al bádminton? ¿Al ajedrez? Soy muy malo en todo eso. ¿Nada de nada? Baila guayito, hace igual que yo, eso es lo mejor que hay, bailar. Sí. Bueno, pues que te lo pases bien, ¿vale? Igualmente. Thank you.
Pues nada. Muy buena. Pedrereños por el mundo, ¿cómo se lo está pasando usted? Muy bien. No hemos empezado, pero bueno. No hemos empezado, acabo de llegar, pero vaya que me dio bien. Esto promete, ¿no? Sí, sí, esto promete. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Los cabemos aquí y cuéntame. Por ahí. Más o menos. ¿Qué tenéis pensado de comer hoy? Paella y filetillo. A disfrutar, ¿no? A disfrutar, para darnoslo medio en condiciones. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Di algo, di hola, Pedrera. ¿Di algo? Di hola. ¿Di cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Se ha quedado sin palabra? ¿Di algo, no? Venga, dime algo. Di algo. Buenos días a todos, Pedrerinos. Venga, buenos días a todos. Pero te lo estoy pasando lo mismo que yo. Páselo bien en la romería de Pedrera, venga. Estoy metido ya mismo en la paella. Feliz. En la paella. Toma, ya está, toma. ¡Yo no! Toma, Lucía, que tú la has cogido, que tú la has cogido. Venga, toma. Un saludito. ¿Viva Pedrera o algo? ¡Viva Pedrera! Vale. ¿Y la escuela? ¡Viva la escuela! Venga. ¡Viva la escuela! Mira, por ahí tenemos a Iris Luz de Luna, que nos va a saludar, nos va a hacer un saludito esta mañana de domingo. Hola, buenas. Pedrereños por el mundo, ¿cómo se encuentra? Estupendamente, preparando aquí para pasar días en el campo con la familia. ¿Qué te parece? ¿Cómo se vive en Pedrera? Bien, mucho más tranquilo que en los corrales, la verdad es que me gusta. Aquí se disfruta de verdad de la familia. Allí es otro tipo de romería y mucha fiesta. ¿Cuántos soy? Cuatro. Nosotros solo. ¿Más para comer? Más para comer. Arrocito, carne y un poquito de todo. ¡Mía! ¡Mía! Oye, yo voy a jugar. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Eulio. ¿Cómo? Eulio. ¿Julio te llamas? Sí. ¿Cuántos años tienes? A ver si eres capaz de decírmelo con la boca. Con la boca y diría esto. Yo necesito un traductor necesito contigo. Dile, tengo dos. Tengo ya. ¿Tres? Ya. Tú dame una canción. ¿Sabe cantarme algo? Sí. Venga, canta. Venga, venga. Canta, canta. Uy, ya no te hablo. ¿Y por qué está ahí? El remolque está ahí. El remolque está ahí. ¿Y el coche? ¿Y la radio? Dile, ¿y los juguetes? Ahí tenemos los juguetitos. Y yo, ¿a ti lo que te gusta es la moto, a que sí? ¿Te has traído la moto? Pero di que sí. Sí, sí. Sí, sí. Mía. Bueno, pues muchas gracias. Julio, dile gracias. ¿Cómo se siente usted? Bien. ¿A qué va a jugar? Pues al tenis. ¿Al tenis nada más o algo más? También con mi hermano. ¿Y qué más? Dime. Pues... ¿De qué equipo eres? Del Betis. ¿Del Betis bueno? Sí. Me lo paso bien, saco buenas notas. ¡Olé! Soy un buen estudiante. Claro, claro. Nada, pues los padres estarán contentos, ¿no? Sí.
Bueno, ¿cómo te llamas? Victoria. Pero pégate el micro. Victoria. Bueno, ¿para qué has venido al campo? Para comerme un arroz. ¿Un arroz? ¿Uno o dos? Uno. ¿Cuánto habéis venido? Si, no mires para atrás, no vale contar. Venga, dímelo, a ver si eres capaz de decirme cuántos soy. Cuesta trabajito, ¿no? Soy siete. Siete personas, bueno, más o menos, ¿no? ¿A qué están jugando las niñas? A chicle mata chicle. ¿Eso qué es? ¿Tenéis chicle para mí, has dicho? No. ¿No? ¿Y tú juegas? Me enseña a ver, venga, que yo te vea, te voy a coger el micrófono. Ahí vemos como la niña está saltando. Ahora te di el micro, a ver si eres capaz de cantar también, a la vez. Venga, ahora cántame la canción. Chicle mata chicle. Pero saltando a la vez. Vale. Chicle mata chicle, americano que sea, será que se pisa y que se sale. Anda. Pues muchas gracias. Un saludo a alguien de Pedrera. Hola. ¿A la abuela? A mi abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? Rosario. ¿Y le manda un saludo desde dónde? Desde la sierra. No, de Pedrera por el mundo. ¿Desde la sierra? Desde Pedrera por el mundo. ¿Dónde estamos? En la sierra. ¿La sierra de qué? De la cruz. Muy bien, un 10, te pongo en el examen, ¿vale? Mi otra abuela. ¿Qué le manda? Otro besito. Pues muchas gracias. De nada. Maravilloso, de verdad, maravilloso. Falta preguntarte. Ay, pero si yo soy muy nerviosa, toma. No, venga ya. Venga, ¿qué digo? ¿Cómo se lo estáis organizando? Estupendamente y maravilloso. Es que hace un día que no veas. Uy, maravilloso, otra vez lo digo. ¿Estás contando las nubes? No, yo no cuento eso. Yo cuento los dineros que tengo en la caja, ¿vale? Gracias, precioso. Pues yo lo tengo debajo del corcho. Toma. Un saludo a la gente pedrera o algo. No, yo no digo. Yo... Pégatelo. Ay. Pégatelo a la boca. Me lo pego. ¿Y qué digo yo? Que hay mucha gente que hace. Pégatelo a la boca. Que hace mucha gente. Hay mucha gente que lo estamos pasando muy bien. Que hace muchos años que nos hace este día tan maravilloso. Oye, no te pongas serio. ¿Tú quieres hablar al micro? ¿Quieres hablar al micro o no? Habla en el micro, Manuel. Toma, cógelo. Suelta lo que tiene y coge el micro. Bueno, Manuel. No te rías, suéltalo. ¿Cómo se llama usted? Que te va a caer. Que te va a caer en el agua fría. Te va a poner el culito muy frío. Bueno, dime, yo ven para acá. Toma, cógelo tú. Ay, tiene la mano muy regular, ¿no? Venga, Coelho, queda igual, por aquí. Lucía Coelho. Oh, qué tío. No, no quiero. No tengo ganas. Bueno, ahí vemos que se lo están pasando bien. No hablan ni nada. ¿Ustedes vais a pila o a batería? Este está gastado. Este ha traído la batería fundida. ¡Y algo! No te rías más y venga.
¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto es eso? Porque él lo cumplió. ¿Cuatro? ¿Cuatro cumplido? ¿Para qué has venido al campo? Porque vamos a buscar espárragos. ¿Vais a buscar espárragos? ¿Y después qué se hace con los espárragos? ¡Tortilla! ¡Toma ya! ¿A ti te gusta la tortilla de espárragos o no? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Vamos a buscar canela. La patata. Pégate el micro, pégate el micro. ¿Qué vamos a buscar? La patata. ¿La patata te gusta con huevo o sin huevo? Con huevo. ¿Y salchicha? ¿No? Chorizo. ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuál es eso? Mapache, zorro, conejo. ¿Eso qué? ¿Lo que se come? ¿Lo que te va a comer hoy? No, que vamos a cuidar eso. ¿Que vaya qué? ¿A buscarlo? Cuidarlo y buscarlo. Bueno, ¿qué más? ¿Tú de qué equipo eres? Dímelo. De Betis de Barcelona. Anda. ¿Y cuál quiere que gane? El Betis de Barcelona. El Betis de Barcelona. Bueno, pues manda un saludito a la gente de Pedrera. Manda, mándalo, dilo. Vale. Un saludo. Dilo, un saludo a la gente de Pedrera que me está viendo en la tele. Un saludo para la gente de la Pedrera. Parece que vayamos a despertar a alguien. Bueno, aquí estamos, acabamos de llegar, nos han pillado de improviso, pero nos vamos a, después de varios años, hoy que está siendo un día fabuloso, nos vamos a tomar aquí una cervecita, un arroz y lo que siempre es lo típico, la salchichita, el choricillo, la panceta y todo lo que cuelga, cubatilla, cerveza, pero nos han pillado infraganti, no nos ha dado tiempo de terminar todavía el chiringuito. ¿Cuándo se va y cuando se gaste lo que hay? O... Hombre, no, nosotros queremos estar aquí hasta última hora, porque la noche no tiene tabique. Mañana hay que trabajar, pero la noche no tiene tabique. Hay que aprovechar el día, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Hay que estar para todo. A la gente de Pedrera, o... Hombre, claro, yo como saludar a toda la gente de Pedrera, como ya sabéis, todos nosotros disfrutamos de estos días de los carnavales y de en teoría la romería, salida al campo y que se lo paséis todo muy bien y que nos hartemos de comer y de beber, que eso es lo que toca hoy. Mañana ya será otro día como a todos nos pasa, pero suerte, hartarse y un día es un día, muchachos, todos para adelante. ¿Qué quiere que te diga? ¿Que por qué habéis venido al campo hoy? Pues mira, pues hemos venido precisamente porque ha sido muy buen día, ha salido un día muy bueno y aquí con mi cuñado, mi vecino y ya está, y ha echado un ratito muy bueno, que es lo que se trata, de echar el rato mejor, lo mejor que se pueda. ¿Qué tenéis pensado de...? Pues mira, tenemos pensado de hacer una paellita, a ver, una paellita, tenemos nuestra carne y la cerveza por supuesto que no va a faltar, a ver, ni el cubatita, eso después, nuestro dulcecito, a ver. ¿Hay mucho en el grupo? No, los que estamos aquí, los dios 12, bravo, algunos. Y los que no han querido salir la foto. Y los que no han querido salir la foto, sí, que salen esparrugados por ahí. Pues los abuelos que faltan. Total, ya está, y aquí lo que se trata es eso, de echar un buen ratito y punto, que es lo que... Escuchando el fútbol, ¿no? Y escuchando el fútbol, el Betis, nuestro Betis del alma, que es lo que más queremos de todas, ¿eh? Y que gane, ¿eh, cuñado? Entonces... Y algo, cuñado. Estoy... Mando un saludo a alguien de Pedrera. Hombre, yo un saludo yo a todo Pedrera, entera, porque de verdad aquí lo que estamos todos juntos y que echemos un día muy bueno y ya está, y que lo paséis todos muy bien. Otra cosa que voy a decir, yo no sé de mucho hablar, ya está. Aprovechar que tiene el día hoy que hace bueno, hoy que no está lloviendo. Que aprovechéis el día mucho, bien echado, las cosas como son, que no se, que la gente no se ponga en rara perdida, que bien en condiciones, ya está, a comer, a beber y ya está, y punto. Que digo, Pablo, que por qué no os tomáis una copita, que no voy a ir a tu casa a cobrártela ni nada de eso, hombre, que yo sé que estáis haciendo un trabajo aquí y que tenéis derecho también a refrescaros, ¿no? Si alguien os ofrece algo, ¿por qué no lo tomáis? Bueno, ¿por qué habéis pensado de venir este día tan...? Hombre, porque es un día muy señalado, es un día muy señalado y esto es una sierra que la tenemos para eso, para disfrutarla. ¿Cuánta familia venís juntas? Pues venimos...
cuatro, lo que pasa es que falta el marido de mi sobrina, falta, ¿sabes? Pero además estamos aquí. Mándale un saludo de aquí. Sí, no, porque no sé si me estará oyendo por ahí. Bueno, se monta y se cuelga en internet. El gaditano este, pero se vamos. Se cuelga en internet. Luego. Se cuelga, ¿no? Pues ya está. Es que por lo visto tenía que ir a una concentración de moto, algo de eso. Tenía el algo día, por ahí. El día es tremendo para es que tremendo, ¿no? Ya, pues ya está. ¿Qué tenéis pensado de comer hoy? Pues aquí tenemos de todo un poco. Paella ahora para el mediodía y detrás. Es que me estás haciendo una pregunta que le corresponde que se la haga a las mujeres, ¿sabes? Porque pero, yo ¿por estoy muy poco esto? Informado de yo bueno, sé que yo sé que se está viendo, que no hace falta. Eso es, aquí unas tapitas de momento, pero vamos, que te lo diga mi cuñada, Mari. Mari. Dime. Por favor, dile aquí a Pablo lo que vamos a comer, una paellita de primer. El menú, el otro lo normal que se trae a la sierra, un picoteo de todo, que si la tortillita, que si los chorizos, las cosas a la brasa, una paellita que es muy tradicional de hacerlo, el día pega bastante porque la gusta hasta aquí. Pablo, que gusta venir al campo y este día que es tan principal para... El para niño Pedrera, quiere hablar. ¿Qué le va a decir tú a la gente de Pedrera? ¿Qué le va a decir lo más bonito a la gente de Pedrera? Dile que, dile tú a la gente que yo soy de Pedrera, con mi abuelito y mi gente, y mi abuela casi del Toya. Díselo tú, mi vida. Venga. Uy, mira, a ver. Mira. Mira, saluda. Toma el micro. ¿Dónde está mi niño hoy? Dile dónde estamos. Dile dónde estamos. Coge el micro y me dice cómo se llama, cuántos años tiene. Venga, díselo, venga. A él le gusta mucho la romería, díselo. ¿Cómo te llamas? Dile a ver, venga. Dile a ver. Dile que hemos estado jugando aquí en el campo, en la romería. Papá. ¿A qué? ¿A la pelota? ¿A qué más? Esta. ¡Ay, que le da vergüenza! Y al escondite, ¿eh? Papa. ¿Qué vas a comer ahora? Dile lo que papa. Vamos a comer. Papa. Papa, ¿y qué más? Pato. ¡Uy, uy, uy! Pero con lo que esto charla. ¿Y tú no vas a hablar? ¿No quieres? ¿Qué? Le da vergüenza. Dile hola. Dile, ¿qué pasa? Él se ha visto que está blandito y te lo estás pegando a la cara. Anda, que se quita, mira cómo lo quita, mira cómo lo quita, para que no se quita. Esto no es un altavoz, no, esto es un micro. Dile, ¿qué pasa? Se Matías. Tú hablas con él, pero no, para escuchar no. Di hola. Dile hola. Hola. Hola, Pedrera. Hola, Pedrera. Dile, no te pases. Te escucho, ¿no? Y para ella, ¿sabes decir para ella? Se Matías. ¿Di qué pasa? Venga, vamos, que se anima la cosa. Ahí lo vemos. Mira para acá. Manuel, dile hola. Hola. Pero mírame. Mira a Pablo. Dile hola. Y hola. Cartita. Claro, como está tierno. Venga, dársela al hermano. Mira, dile al Pablo cómo hacen las vacas el minero. ¿Cómo hacen las vacas? Es que no tiene el micro. Venga, venga, ahora, al otro. Dile cómo hacen las vacas. Bueno, ¿os dejo el micro para ustedes o qué? Dile que sí. Este lo ha gustado. Thank you.
El abuelo tiene que hablar, con que vayan ustedes. Hola, Alejandro, hola. Hola. Venga, dime tu nombre. Pero si no está funcionando, sea para la foto. Sí, que sí, que sí. Venga, que está abierto, ¿ves? Mira, Alejandro, di hola. No, y... Venga, tú, Inma. Venga. Hola. Di hola. ¡No te mi Alejandro va a ser, venga, sí. ¿Cómo te llamas? Venga, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Venga, ¿cuántos tienes? No quiero. No quiero. Uy, qué bien la hizo. Dímelo, dímelo. Con el micro me lo dice. Es una bebé. ¿Una bebé? ¿Una lombriz? Sí. Uy, qué chula, ¿no? Es una bebecilla. ¿Otra lombriz? Sí. A ver, enséñamela. Uy, qué chula. Es más grande. Pero eso, cuidarla, ¿eh? Después la soltáis, ¿vale? Eso, ya hemos soltado una poca. Ah, vale. Que la estáis viendo, la estáis... Sí, la estamos haciendo para que... Para cuidarlas. Claro, claro, hay que cuidar a la naturaleza, ¿vale? A ver si le gusta el pan. Ah, ¿le va a dar de comer? Sí. Pero chiquillo, ¿cómo te has puesto, chiquillo? Chiquillo, ¿cómo te has puesto? Tú te estás viendo. Mira cómo se está poniendo, mira, grábalo bien. ¿Pero qué me estás haciendo? Mira las manitas. ¿Qué me estás haciendo? Le estás poniendo como la orejilla. Mira. Te falta el ladrillo. El ladrillo. Y el agua para hacer la mezcla. Dile adiós al vecino. Grábalo diciéndote adiós. Espera. Grábalo. Adiós. ¡Uy, qué pinta tiene eso! ¡Qué pinta! Esto sí que grabarlo. No, no, esto hay que grabarlo. Hola. ¿Cómo se lo está pasando usted? Bueno, muy bien, estupendamente. Me estoy pasando de lujo porque hace un día espléndido y estábamos dando una vueltecita aquí con mi nieta. Y bueno, ya está, bien, muy bien. La gente está llegando, se están colocando y hace un día maravilloso. Yo creo que vamos a pasar un día fantástico. Hemos acertado, ¿no?, con el día, ¿no? Bueno, hemos acertado porque de casualidad. Esto es casualidad. El tiempo es impredecible. Lo que sí es verdad, una cosa que nunca queremos reconocer, es que en esta fecha, si hace un buen día, es un día espléndido. Y en mayo o junio, si hace un buen día, no podemos irnos al campo porque no tenemos sombra. Por tanto, esta es la fecha ideal. Yo creo que incluso hace poco calor.